que no, o ya la vamos a hoy. Porque si mu no parle francés, como vaya puntué. Si moi no parla castellano, me defiendo con una palabrita que me enseña un gaditano. A los cojones, picha del carajo, aquí hay que mamar, ¡qué batinazo! Y yo me pregunto, ¿qué es un batinazo? ¡Cádiz es un batinazo! Pues buenas noches, batinazo. Que tonto fuiste y no dejándose conquistar. Si España fuera de Francia, ahora tendría un mundial. Y el Henry, Trezeguet y Zidane. ¿Y qué es lo que tenéis? ¡Nada! ¡Al carajo los cuartos de final! Voy a por otro ejemplo. En la fiesta siempre sobra cava. Tú con champán, verás cómo se acaba. De monumento, pa' que te cuento, el arco de triunfo, la Torre Eiffel, y muchas cosas preciosas, y en Cádiz montones de chatarra con forma de hombre y la picha moza. Y aún así vengo a atacarte y clavarte mi estandarte, que aunque pasan los años, sigo loquito por conquistarte. Y Napoleón le ha dicho a Pepe Botella que esta noche son propicia la estrella. Así es que vámonos, vamos a echarle corazón y vámonos con ella, y vámonos con ella. Thank you.
organizando una procesión. Y desde el púlpito nos informan que hay que salir en manifestación. 14 obispos, 200 monjas y 1 millón de creyentes detrás, bloqueando Madrid, incitando a pedir libertad para estudiar catecismo. Que en la escuela está el comunismo, que no puede llevar al abismo. Nunca van a denunciar a quienes no dominan y no quieren atontados, ellos viviendo muy bien y nosotros a sus pies, como siempre arrodillados. Y obispado este obispado, que no hablen de libertad, lo que de verdad siempre se pusieron al lado de los vencedores y los dictadores que nos Y por poco Milenés se vuelve pa' Francia, pero nada.
al pueblo de Francia sumergido en la desgracia y en la desesperación, y sufría día a día con fatiga y agonía el dolor de la opresión. Sin comida y sin trabajo, para que ustedes me entiendan, estaba el pueblo hasta el carajo. Hasta que se mosqueó, el pueblo se levantó y luchando codo a codo, a los nobles derrotó, el pueblo los condenó, guillotina para todos. Y los nobles tocarados decían la guillotina, uy, uy, uy. ¡Qué pedazo oro! Y con la toma de la Bastilla, el pueblo mandaba ahora. Y con la novelería tomaban la Bastilla cada 8 horas. Por aquellos años de incertidumbre y de terror, acababa de terminar un joven Napoleón su carrera militar. Y cuando volvió a su casa, dijo ya te aquí mamá. Ya está aquí no pichugui, porque tiene que espabilar. Ay Napoleón, ay Napoleón, desde que murió tu padre, estoy como un boquerón. Pero él se pegaba todo el día en su cuarto, tirado en la cama, estudiando libros, descifrando mapas, y nada de tortilla francesa para el señorito, un tortillón de papa. La madre no pudo más y le dio desesperar. No hace la cama, no recoge nada, no guarda la ropa, no limpia tu cuarto, no va por el pan. A ver si te echa novia, te busca un trabajo, te independiza y te va de aquí ya. Porque está rebosando el vaso de mi paciencia. O me voy o va. Y que sepa que hoy te declaro la guerra de la independencia. ¿Cómo? Que me he hecho socio de preferencia. Ya convertido general, llegó a París. Allí fue donde conoció a Josephine. A Josephine que era una bonita criolla, muy ligerita de casco, que le encantaban las joyas. Viuda alegre con dos retoños, le dijo a Bonaparte, aquí tiene tu casa. Y se casaron los dos, hasta que un día de repente, notaba Napoleón, que le pesaba la frente, que había en el batallón, los típicos rumores. Tiene como el arco iris de dos colores. Y en mitad de una guerra lo dejó todo. Se montó en su caballo y volvió hecho un toro. Tranquilo, pilla, que es una forma de hablar. Ay, Josefina, ay, Josefina, que era más lista que la gallina, su hermano lo cogió. Y le dijo Napoleón, tú sigue como va, que vas un pedazo de emperador. Con su victoria avanzonada fue creciendo la fama del general y poco a poco fue teniendo en la calle el apoyo popular a proclamarse primer cónsul fue al consejo de los 500. Si ya es difícil poner a dos de acuerdo, pues imagínate a 500. Nada más que entra en el salón, se metió un resbalón, el suelo estaba mojado y claro está, pegó un golpe de estado. Lo primero que hizo en su nueva etapa fue decirle al Papa, Papa mío, Papa mío, si quieres seguir siendo Papa, los cardenales tendrán que ser amigos de mío. Y muy dolío, el Papa Pío no dijo ni Pepe Botella estaba celoso porque su hermano era muy poderoso. Él se sentía como un cego a la izquierda, pero en verdad era una mierda. Y le dijo, dame la corona de un país conquistado, por si te pasa algo en una guerra que me quede algo de paro. Rey de Nápoles será desde ahora, pero ni se te ocurra hacer la batidora. Le hizo caso a su hermano, se marchó de París y en su primer discurso no hizo la batidora, hizo la del móvil.
Napoleón, proclamado emperador, comenzó una nueva campaña. Se trata de la invasión de todo el reino de España. En su mente la victoria nunca pensaba perder. A esta gente me lo paso, poder llegar de Madrid. Y en un momento introdujimos los regimientos, infantería, cañones, caballos. Vamos a paliar 2 de mayo. Pero bueno, no lo hicimos en una hora. Que las guerras de antes no son las de ahora. Antes, mientras cargaba, pensaba, apuntaba, disparaba, le llegaba. Fíjate si era lenta que entre ellos avisaba. Y yo ten cuidado, que viene una bala. Sus generales le preguntaban, ¿quieres el honor? Lo quiero. ¿Quieres Zaragoza? Lo quiero. ¿Quieres Madrid? O sí. ¿Quieres Aranjuez? Lo quiero. ¿Quieres Bailén? Échalo con 2 taquitos de hielo. Cuando nos dimos cuenta estaba España conquistada. Luego faltaba Cádiz, nada más. Con la tropa formada nos ha dicho el mariscal que aunque es una batalla, no es una batalla más. Que en Cádiz no hacen daño los cañones, que aquí se hacen tirabuzones. Se libra en las calles una lucha sin cuartel, guerrilla de estribillo, cañonazos de cuplé. Podemos ir al infierno, puedo alcanzar la gloria, eso